El chi o aliento vital es un tipo de energía que está presente en el cuerpo humano. Todos poseemos chi, con la única diferencia de que algunos tienen más y otros menos. En términos generales, aquel que tenga mucho chi o aliento vital siente que la energía llega a todos sus tejidos y órganos y por lo tanto está rebosante de fuerza. Al que le falte chi, se sentirá débil y se enfermará muy fácilmente al no tener resistencia contra los gérmenes.中医有所谓的气，它是结合外在的空气和内在的元气而成为一种玄妙的气流。现代术语就叫生物能，它是一种维系生命进而强壮生命的能源。为了充沛这种能源，早在几千年前，中国人就着手去寻求了。比如道家的导引术就是最好的例子。导引术是道家的养生方法。 它讲究导气令其和，引体令其柔，意思是说如何引导气以达到气血调和，又如何训练肢体以促进肢体的柔软。今天中国武术，我将为您介绍最传统也最玄妙的气。 Los ejercicios para desarrollar el chi existieron desde los días del emperador amarillo o Huan Di. En otras palabras, lo más importante es la paz espiritual. Esa era la forma primitiva de practicar el aliento vital. Desde los tiempos de los estados guerreros, ya existen registros acerca de esta forma de salud a través de la coordinación de los movimientos y la respiración. El gran pensador clásico Chuangzi, en su tomo sobre la concentración, nos enseña: respirar profundo, exhalar lo viejo e inhalar lo nuevo, moverse como el ave y procurar una vida más larga. El respirar profundo e inhalar lo nuevo es practicar el chi, mientras que moverse como el ave es ejercitar el cuerpo. La coordinación de la tranquilidad y el movimiento del cuerpo procura siempre una vida más larga para el ser humano. El meridiano ascendente se encuentra dentro del cuerpo humano y pasa por el tórax para atravesar el estómago, corazón, hígado y terminar en la punta de la cabeza. Los otros cuatro meridianos extras corren por las piernas, dos meridianos positivos por el lado exterior y dos meridianos negativos en el lado interno de cada pierna. El chi que se produce en ellos produce la fuerza para los movimientos y las técnicas con el pie dentro de las artes marciales. Para reforzar la energía interna, los practicantes del chi kung procuran generalmente hacer los ejercicios bajo una cascada, para que el golpe de las aguas relaje las células y pueda absorber electrones y vitaminas que permiten una mejor circulación del chi y la sangre.分练气有多种途径，可借飞禽走兽的动脉形象来练，也可借呼吸、意念、时辰、方位、穴位，甚至声音、食物来练。总而言之，练气是一门深奥的学问。天干、地支、五行、 八卦、阴阳都包含在其中，可以说气网罗了中国文化的精髓。只是气不是一般人可以练的，练错了就有走火入魔的危险。因此，想要窥探气的堂奥，就要请教高明的老师。我想这是最好的方法了。今天中国武术我就为您介绍到这儿，谢谢您收看，晚安。
Las artes marciales de China poseen un extenso e interesante contenido rico en formas. A pesar que la civilización moderna ha avanzado por todo el mundo, muchas personas que han tenido un contacto con la tradicional cultura marcial china han quedado prendados de la contagiante fiebre del kung fu chino. 自从李小龙以他扎实的武术根底做了最佳的现身说法，不但宣扬了中国武术，使他受到相当的重视外，更是中国武术在国内有了枝繁叶茂的光景和蓬勃发展的趋势。今天我们中国武术，我武为扬这个单元，我就为您介绍国际友人在台湾学习中国武术的经过和情况。 Estos pupilos extranjeros demuestran su determinación e interés de aprender las artes marciales, aceptando todos los procedimientos tradicionales que exige la ceremonia de iniciación. Inclusive, ellos se postran ante el maestro en señal de reverencia. Y rendir tributo a los maestros que crearon las escuelas o géneros marciales a que pertenecen. De ahí podemos ver el auge que ha adquirido las artes marciales de China en ultramar, así como el efecto que tiene la ética marcial en todos los iniciados. La ceremonia de iniciación frente al maestro tiene un importante significado. Las artes marciales se han transmitido mayormente por tradición oral, existiendo poca documentación escrita. Además, en la ceremonia se recalca de sobremanera el respeto al maestro y a la ética de las artes marciales. La gimnasia folclórica es un género de introducción a las artes marciales. En el pasado, la gente la practicaba para mantener el cuerpo sano y curarse de ciertos males. En este sentido, tiene mucha similitud con la gimnasia de Occidente. La única diferencia es que en China tiene más de 2.000 años de existencia, como se puede comprobar en algunas pinturas desenterradas en una tumba en Changsha, China continental. Mucho antes que surgieran las culturas clásicas de Occidente, ya los chinos sabían cómo conservar su salud. En aquellos tiempos ya se conocían los elementos de la gimnasia moderna, procediendo a hacer flexión hacia abajo con el tórax. La segunda forma consiste en estirar las piernas hacia ambos costados a medida que uno se sienta sobre el piso. La pierna trasera hace tocar al suelo con la parte frontal y la delantera con la parte interna formando una línea recta. Entre las técnicas más usadas tenemos el barrido,
el loto ascendente, el puntapié al frente y el remolino. Durante el reinado del emperador Kangxi, el gran maestro Huang Zhongyi escribió un compendio sobre artes marciales que divide a los que practican Kung Fu como propios y a los discípulos del templo de Shaolin como foráneos. Esta división trajo muchas controversias en torno a propios y foráneos. Los tres tuvieron estrecha relación con las artes marciales. Li Po, además de gran poeta, era un experto espadachín. Pei Ming era famoso por su manejo en la espada, y la caligrafía cursiva de Zhang Xu estaba inspirada en la danza de espada de la gran maestra Kung Sun Tanian.您看到的是我为您演练的螳螂拳其中的几个动作。我们中国武术中有不少是根据飞禽走兽的身法研究出来的，而螳螂拳则是模仿螳螂灵巧敏捷的动作变化而成。虽然螳螂只是小小的昆虫，但是它灵巧的身法、敏捷的动作都足以让我们叹为观止的。 今天中国武术，我就为您介绍来自小昆虫的武术——螳螂拳。 El boxeo mantis de las seis direcciones integra las tres direcciones internas con las tres externas. Las tres direcciones internas son el espíritu, la energía y la mente. Las direcciones externas son las manos, los ojos y los pies. La combinación de las seis hacen que exista consistencia dentro de la blandura en esta forma de boxeo mantis. El boxeo mantis de las siete estrellas hace una formación asemejándose a las siete estrellas de la constelación de la estrella polar. Se procura la combinación de las siete partes que constituyen las dos manos, los dos pies, los hombros y la cabeza. Debido a que en cada maniobra se ataca estirando tres o cinco veces el puño y dando que la postura se asemeja a una flor de ciruelo, también se le denomina boxeo mantis flor de ciruelo. También existe una forma denominada boxeo mantis de brazos largos, y cuando se combate con esta forma, se toman poses grandes y se estira todo el cuerpo y las extremidades, lo cual hace que sea muy particular.